Buenas noches, tengan todos ustedes, queridos y estimados paintballeros y gocheros de la República Mexicana. Esto es TV Gocha, como todos los jueves. Hoy comenzamos con un pequeño delay de 30 minutos. Espero no sea inconveniencia para ustedes. Pero bueno, debido a que tuvimos ahí un pequeño detalle con el audio. Y bueno, ya estamos comenzando. Esta noche es una noche interesante. Yo podría decir que es una noche con sorpresas, ¿no? Porque como bien lo dice nuestra portada del programa, vamos a hablar de MPL y su nueva sede. Y para ello, pues nos va a estar acompañando, pues, qué mejor que uno de los expertos de esto de MPL, que es, pues, Jorge Holguín. Él es el dueño de Gocha México, la nueva sede, y vamos a entrevistarnos con él para preguntarle algunos detalles. Pero antes, bueno, vamos a meter a cuadro el promo, ya saben ustedes, de este evento que se va a llevar al norte de la República, el juego de preso en su séptima edición. Y bueno, pues a mí me encanta. Entonces, véanlo, muchachos, porque esto se va a poner buenísimo. No se lo pierdan. Aparte, vamos a hablar de una comparativa entre lo que es el cañón Hammerhead y los cañones Sly, que bueno, pues son para mí dos de los cañones con más eficiencia que pudiéramos comprar. Pero bueno, vamos a darle paso a nuestro promo. Venga. Y bueno, como bien lo dice el promo, preso nuevamente hace presencia, ya saben ustedes, allá en el norte de la República con su evento en su séptima edición. Entonces, bueno, pues pónganse al pendiente y pueden checarlo, ya saben, en Facebook, los detalles de los costos, la organización, la logística, el lugar, la llegada, los horarios, todo eso lo pueden consultar en el Facebook de Preso. Pero bueno, vamos entonces a dar por comienzo el programa con la entrevista con Jorge Holguín, después de nuestra cortinilla. Lo tenemos a Jorge Holguín vía Skype, en donde nos va a platicar más o menos de cómo está esta situación del cambio de sede. Y para que se quede en claro cuáles fueron las circunstancias que llevaron a MPL y aclarar algunos rumores para que no quede duda, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a darle comienzo a la cortinilla, venga. Listo. Eso. Pues muy bien, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Este es aquí el que está visitándonos en esta noche en TV Gocha, nuestro querido amigo Jorge Holguín, dueño de Gocha México, un campo que tiene pues un prestigio bien, ¿cómo te diré? Bien fundamentado, ¿no, Rafa?
Y además de muchos años, es un jugador muy experimentado, es la cabeza de los malarios, ¿no? Ese equipo que bueno, siempre hace presencia en los eventos de Speed. Y bueno, para ello vamos a platicar con él. Jorge, ¿nos escuchas? Buenas noches, ¿cómo estás? Pablito, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias. No, al contrario, gracias a ti, amigo, por el tiempo que nos dedicas, ¿no? Y Encantado, amigo. queremos que nos platiques acerca de bueno, este suceso que pues ya empezó a tomar forma, ¿no? MPL, ya hay muchos rumores ahí de que, bueno, pues por unas cosas y otras cosas, pero queremos evitar mala información, que la gente empiece a divagar y que no tome una decisión apresurada de por qué hubo el cambio de sede. Vamos a Claro. comenzar. Platícanos un poquito acerca de por qué se dio este cambio de sede de Toluca ahora a Gocha, México, acá en la delegación Coajimalpa, en el Distrito Federal. Ok, mira, primero que nada me gustaría hacer hincapié que Sí. yo no formo parte ya más de la MPL, mas sin embargo en esta ocasión me tomaron en cuenta, lo cual se los agradezco. Yo creo que es un punto de conveniencia para ambas situaciones. Okay. Ellos por la premura de tiempo que tienen y pues yo porque resulta negocio para mí así de fácil y sencillo. ¿Por qué cambiaron la sede? Hasta donde yo tengo entendido, la sede que tenían estaba inundada y les confirmaron. A mí me quiero aclararte que a mí hoy es jueves, a mí me dijeron el martes. Me hicieron la proposición, se estuvo cocinando, etcétera, y el día de ayer acordamos que así fuera, ¿no? Porque a ambos nos convenía. Okay. Entonces, hasta donde yo sé, es porque la sede estaba inundada y el desagüe de la cancha de fútbol o de donde la cancha que lo fueran a hacer no estaba funcionando y no querían echarla a perder. Eso es lo que yo sé. Ahora sí que la verdad no la tengo. Eso es lo que a mí me dijeron. Okay, bueno, esto evidentemente, como ustedes lo saben, recientemente en la República Mexicana se presentaron estas dos tormentas que atacaron por el Golfo y el Pacífico a la República, por lo cual, bueno, pues ya vimos en las noticias pues cómo están muchos de los que nos están viendo en el interior de la República, pues se darán cuenta que, pues sí, ha tenido consecuencias en algunos casos pues lamentables, ¿no? Porque ha habido pérdidas humanas. Y esto sí es evidente. Yo tengo muy bien enterado también que la cancha, precisamente como lo menciona Jorge, sí se inundó y no ha sido completamente habilitada. Es decir, sí todavía está muy húmedo y esto pues para los dueños del espacio de la sede que anteriormente se tenía contemplada, pues sí representa un riesgo el que se utilice con cierta humedad. Es como que es tan claro como decir, pues está demasiado húmedo, lo vas a pisotear y vas a destrozar la cancha. Entonces, los argumentos que maneja MPL, incluso Mar, ahorita te marco. desde sus Según el portal piso. de internet lo menciona, ¿no? Dice que, bueno, debido a las situaciones meteorológicas que se han presentado, pues se cambió la sede. Pero bueno, es que esto es importante y esto es bueno. Creo yo que le va a dar vuelve MPL. ¿Después de cuántos años vuelve a Gocha, México, Jorge? Mira, nosotros tuvimos casualmente en estas fechas la MPL4 del 2010. Tuvimos muy buena respuesta de la gente, obviamente era otra estructura, había más gentes. Digo, lo que te puedo decir es que en esa ocasión nos fue muy bien. Yo lo que voy a tratar de hacer es todo lo que esté dentro de mis posibilidades. Se están haciendo ahorita reformas en la cancha. Mañana se van a cambiar las mallas. No sé, muchas otras cosas, ¿me entiendes? Para que Adecuaciones. tratemos de brindarles la mejor sede posible Ok. dentro de nuestras posibilidades y dentro del acuerdo económico que llegamos. Ok, entonces, bueno, como bien lo dice Jorge, se están haciendo adecuaciones para que tengan una cancha óptima. Yo, bueno, personalmente he estado visitando la cancha de Gocha, México, y digo, bueno, la verdad es que es una cancha que pues cuenta con las medidas reglamentarias. Sí, a lo mejor, bueno, sí, habrá que hacerle algunos cambios respecto, como lo dice Jorge, ¿no? A las redes, todo esto. Nada más es, digamos que optimizarla, porque la cancha y el espacio está realmente pensado para esto. No es algo
que bueno, pues se va a improvisar en un espacio que pues se tiene de reciente, ¿no? Es algo que ya tiene su tiempo funcionando y que semana con semana, fin de semana con fin de semana, hay equipos que van y practican ahí. Así Platícanos es. acerca de lo que es el layout, Jorge. Mira, el layout que se va a utilizar oficialmente, yo te voy a ser bien sincero, no me he empapado mucho en el rollo de estar en la MPL y qué se está publicando o qué no, pero hasta donde yo tengo entendido y lo que me han manifestado es el layout que se utilizó en PSP en el West Coast. Okay. Entonces, yo tengo ya el layout en mi poder. Todavía no me lo mandan y me dicen que es el oficial, pero estoy hasta donde está platicado, es el que se va a jugar, el West Coast, y es el que vamos a poner el día de mañana cuando nos lo corroboren al 100%. Okay, es decir, ya tenemos entonces los inflables, todo lo que Ya es. tenemos un juego de inflables. Okay. Es un juego de inflables Valken 2012, que o no sé si 2011, no sé qué cuáles sean. Okay. Que les faltan algunos inflables para dar el set de 2013, pero vienen un juego de inflables 2013. No sé si por premura de tiempo va a Okay. dar tiempo de instalar esos nuevos inflables, que vamos a tratar de que así sea, Okay. pero sí van a estar todas las figuras de los inflables que están en layout. Y se Okay. va a poner de acorde, se va a hacer su retícula. Te repito, mañana entra una cuadrilla ahí de jardineros a podar todo el pasto de la cancha, más todo el pasto de las instalaciones para dejarlo lo mejor posible. Se van a Correcto. cambiar mallas. Como tú lo sabes, ya tenemos pits desde hace, no sé, bastante tiempo están puestos. Entonces no se requiere poner pits. Se va a poner un juego de gradas para 100 personas. Va a estar techado, 50 metros cuadrados techados. Va a haber dos o tres carpas para las marcas, como siempre lo han manejado. La zona de jugadores va a estar techada, va a haber 25 o 30 tablones, va a haber sillas, va a haber restaurante. O sea, vamos a tratar de hacer, como te repito, con el dinero que me proporcionan, lo mejor posible. Ok, bueno, esto hay que tomar en cuenta que a Jorge Holguín, dueño de Gocha México, se le dio la noticia el martes. Estamos hablando hace 2 días, esto es jueves, estamos a 26. Él recibió la noticia el día 24 de que, bueno, se le solicitó, se le pidió que facilitara sus instalaciones para llevar a cabo este torneo, que ya, bueno, pues ya se tenía contemplado. Ahora, es importante, me gustaría tomar el tema, Jorge, acerca, porque muchos jugadores están preocupados debido a que, bueno, dicen, yo ya tenía planeado viajar a Toluca y ahora me lo van a cambiar al DF, entonces tengo que buscar a lo mejor cambiar mi vuelo de avión en vez de ser Toluca a DF. Sabemos Si bien que me permites, hay. Pablo, yo te voy a decir una cosa. Sí. Para mí tiene muchísima mejor logística el aeropuerto de Toluca. De hecho, yo cuando suelo viajar tomo el aeropuerto de Toluca Sí. por dos cosas. Número, es más rápido transportarte de la ciudad de Toluca a la Ciudad de México. De la ciudad de Toluca a Santa Fe haces contado con reloj 20 minutos. Hay camiones que te llevan del aeropuerto de Toluca hacia Santa Fe por 70 pesos. Donde te deje el camión va a ser en la contraparte de la avenida. O sea, se puede decir que cruzando la avenida van a estar en el hotel sede. Les va a costar muchísimo menos trasladarse de ese aeropuerto que la Ciudad de México. En mi sugerencia, si están pensando hacer un cambio de avión de la Ciudad de Toluca a la Ciudad de México, sería el error más grave que podría existir. Número uno, trasladarse al aeropuerto de la Ciudad de México hoy en día. Un día viernes, estás hablando de por lo menos 2 horas, Sí, fácil. y un costo de un taxi no te baja arriba, no te baja de los 200 pesos, o sea, oscila entre los 200 o 300 pesos. Entonces, si le agregas el tiempo de traslado, si le agregas el costo-beneficio, es muchísimo mejor hacer la logística de viajar a Toluca, tomar el shuttle del camioncito Así es. que te va a dejar a 20 minutos o a 10 minutos. Del hotel sede, si tomas un taxi de ahí al hotel sede, está a menos de 1 kilómetro, te van a cobrar 30, 40 pesos. Entonces, sumando tiempo del 110 aeropuerto de pesos. Toluca a Santa Fe, estás en 30 minutos máximo. De donde te va a dejar el camioncito a donde el hotel sede, estás a 10 minutos.
Entonces, en menos de una hora vas a estar en el hotel sede. Número dos, vas a pagar cuando mucho 110, 120 pesos, o sea, la mitad del costo. Entonces, si originalmente la sede hubiera sido en México, por mucho, si yo tuviera que viajar de cualquier parte del interior de la República, lo haría Toluca. Así es. Y bien, para aquellos que no están muy familiarizados, sí me gustaría ser muy puntual en ese sentido, Jorge, porque la cancha de Gotcha México está ubicada al poniente de la Ciudad de México. Así El es. poniente es, digamos, la delegación Cuajimalpa es la más cercana a lo que es la ciudad de Toluca. Por Es eso es que correcto. dice Jorge que cuesta más o menos unos en tiempo, hablando en tiempos, 20 a 30 minutos llegar. La verdad es que tiene toda la razón, no es porque esté aquí Jorge y yo le quiera dar coba, la verdad es que es realmente cierto. El shuttle es muy barato, son 70 pesos por persona. Y bueno, digo, si van a compartir un taxi de donde los va a dejar el shuttle, como bien lo dice Jorge, pues a lo mejor lo comparten por 20, 30 pesos que los lleva realmente del hotel sede a la cancha de Jorge son alrededor de 3 kilómetros de distancia. Ahora, déjame decirte una cosa, Pablo. El hotel sede que conseguimos el día de hoy Así es. es el Comfort Inn. Comfort Tiene una Inn. muy buena tarifa, 999 pesos, Y es un muy buen habitación hotel. doble. Ya viene el desayuno incluido, desayuno continental. Ya viene una transportación a cualquier parte de Santa Fe, que habría que ver si te llevan al campo, porque realmente el campo está a 5 minutos de Santa Fe, Sí, está que no creo rapidísimo. que haya ningún problema, pero ahí tienes otro beneficio, que te va a transportar un camión del hotel a la sede sin ningún costo previo solicitar el servicio. Otro beneficio que tienen el Centro Comercial Santa Fe, Sí. donde hay 30 cines, donde hay discotecas, donde hay 40 Restaurantes. restaurantes. Es un mall grandísimo, el más importante de la República, yo creo. Y hay muchos centros de atracción. Entonces, pues vaya. No, no creo que sea una desventaja, yo creo que al contrario, supongamos que la sede se hubiera quedado en Toluca, yo les puedo asegurar que de la transportación, conozco dónde está el hotel sede que estaba en Toluca, hacia donde iban a estar las canchas, no iban a pagar menos de 100 pesos, entonces por donde lo veas, pues yo creo que les conviene bastante, a lo mejor llama un poco la atención el hecho de que ya no va a estar en un estadio, no sé de la verdad dónde lo pensaban hacer. Ajá. Pero para cuestiones de logística creo que no va a afectar. No sé cuántos equipos estén ya confirmados, pagados o interesados, Okay. pero yo creo que se va a poder correr bien el evento. Sí, la verdad es que sí, tiene muchos beneficios. La verdad es que la Ciudad de México es de verdad privilegiada porque, bueno, tenemos una cantidad extraordinaria de hoteles y diferentes precios. Y sobre todo Santa Fe es una zona donde tienes, como bien lo dice Jorge, ¿no? Una gran diversidad tanto de restaurantes, hoteles, centros nocturnos, incluso ahí está el Butchers para que cuando vayamos ahí, ya te imaginas, ¿no? Pero bueno, es para que aquellos que traen presupuesto libre y que no traen freno de mano, pues ya pueden ir a echar su buena carne ahí al Butchers, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que creo que fue una decisión muy apresurada, pero sin embargo es la más óptima. Creo que Ajá, ahorita te marco. logró la directiva de MPL sacar adelante su evento. Es la tercera fecha, ¿verdad, George? Híjole, no, creo que es la cuarta, Pablo. Es la cuarta Mira, no fecha. es por defenderlos. Ajá. La verdad es que yo no creo que sea un pretexto. Ah, no hace falta más que prender la televisión Sí. y ver todo lo que está sucediendo en Sí, ahora. Sinaloa, en Acapulco, en Sí. cómo está pegando. Y la verdad es que, o sea, las precipitaciones que ha habido, no me cabe la menor duda que la cancha sí estaba hecha pedazos Sí, seguro sí. o que no quisieron arriesgar su pasto, ¿no? Entonces, no creo que sea un pretexto de las personas de MPL. A lo mejor sí fue un poco falta de seriedad darlo a conocer a tiempo. Estoy hablando por hablar, no sé ni cuándo les cancelaron la fecha, no sé cuándo estuvieron enterados. Sí siento que hay un poco de falta de comunicación para con la gente que está interesada en asistir a este torneo, pero sí entiendo también que, pues digo, no me voy más lejos, fechas de PSP se han cancelado por este tipo de fenómenos climáticos, ¿no? Que de Así repente, es. ¿sabes qué?
pues ahora sí que no es por nosotros, ¿no? El clima no lo permite y no se hace y punto, y no hay reembolso y se va a jugar en la próxima sede y lo que sea. Entonces, entiendo un poco eso, no creo que sea un pretexto, quiero pensar que no es un pretexto. Además, bueno, esto es válido, o sea, es válido realmente, ¿no? Incluso cuando se están tratando juegos de béisbol, por ejemplo, en las grandes ligas, de repente, pues, de hecho nos tocó, ¿te acuerdas aquella vez en Atlanta que fuimos a ver el partido y que nos lo cancelaron? Dijeron, ¿sabes qué? Se acabó, no, pues, no pudimos jugar, bueno, no Así, pudieron así jugar es. los Bravos de Atlanta y para afuera, Y va a haber un nos evento en salimos. Acapulco de la Harley Apenas iba a Davidson. haber un evento, me dice aquí Rafita, que en el evento de Acapulco de Harley Davidson, un evento muy Sí, grande, claro. y se Y sí va a haber canceló. un abierto, ¿no? Creo de tenis o algo así también que lo También, cancelaron. exactamente. Entonces, bueno, lo bueno es que la directiva de MPL, bueno, de alguna manera ha estado buscando las opciones más y considerando a los jugadores, pues que es Claro. algo que importa, porque últimamente hemos recibido información de que la gente a veces ya no está conforme con la forma en que está trabajando MPL, pero creo que está tratando de enderezar el camino. ¿Cómo ves esa parte, de Mira, los... híjole, sí hace falta un poco de seriedad, Sí. en mi punto de vista, sí hace falta más información. Yo soy de las personas que me gusta estar, digo, en este tipo de casos, el fenómeno que se sucedió no prestaba para decirlo desde antes porque acaba de pasar, ¿no? Pero independientemente que haya sucedido o no el fenómeno, sí hace falta que estén posteando en la página, que estén informando qué tipo de pintura, qué equipos va a haber. O sea, sí siento un poco de desinterés de parte de la liga en esto. Yo ya hice mención con la gente que se comunicó conmigo que yo como jugador, exigiría Sí. y pues yo creo que van a trabajar en eso. Yo creo que van a trabajar en eso y no me cabe la menor duda. La gente que yo conozco que está ahí, aparte que son mis amigos, y que es gente muy capaz y gente que lleva en el medio muchísimo tiempo, yo creo que, pues vaya, los oye interesados y van a trabajar al respecto y van a tratar de consentir un poco más a los jugadores. Pero en el dado caso de la cambio de sede, yo sí creo que los jugadores tienen que entender que esto fue una premura que no se pudo evitar y que, pues ni modo, ¿no? Sí, es que es inevitable. En el caso de que incluso los mismos jugadores se van a ver beneficiados en este cambio. Como bien lo dicen, ya les explicamos acerca de lo que es el beneficio de traslado. La verdad es que no saben, aquí en México, uno que vive diario el tráfico, los maestros, y luego viernes y es quincena, es un lío. La verdad es que Mira, el punto trasladarse. que tocaste, los maestros, Ajá. no les va a afectar para nada. No, para nada, Para nada, en lo porque la absoluto. conexión de Toluca a Santa Fe es directita. No tienen que pasar por el centro, no tienen que pasar por Constituyentes, no tienen que. Más sin embargo, si le hubieran hecho el traslado del aeropuerto de la Ciudad de México, a lo mejor sí les puede llegar a afectar, porque ya viste que inclusive ellos sitiaron el aeropuerto y estuvo cerrado durante un tiempo. Estuvo Así cerrado es. como 6 o 7 horas y no hubo vuelos ni de salida ni de llegada. No creo que se vuelva a dar. Pero no va a afectar absolutamente nada. Así es, está muy bien, perfecto. Ahora, ¿cómo ves el interés por parte de los equipos? ¿Tienes alguna información al respecto de cuántos equipos aproximadamente la directiva está esperando contemplar en esta fecha de MPL? Dame un segundito. André, ¿me dejas, por favor? Ajá, pero ahí tenemos. El chavo que está Sí, molestando. no te preocupes, no pasa nada, está bien. Mira, hasta donde yo sé, lo que ellos me informaron, debo ser un poco reacio con esta información porque la verdad no creo que lleguen a juntar 30 Es un equipos. estimado. Ellos tienen un estimado de 30 equipos, ojalá y los junten Okay. para cualquier evento, el que sea Road to the World Cup, digo, a mí me apasiona el deporte y entre más gente lo practique, entre más gente juegue. Claro. Aparte que hay un beneficio económico para las personas que nos dedicamos a esto, pues digo, qué mejor que haya más gente interesada en practicarlo, ¿no? Claro. Entonces, todo lo que sea a beneficio del deporte en la liga que sea, ya sea speedball, ya sea woodsball, ya sea recball, ya sea lo que sea, Así es. adelante. O sea, son puertas que se abren y que cada vez va a haber más jugadores. Estaría mejor que hubiera una mayor unión entre las personas que se dedican a hacer esto.
Pero pues vaya, nunca, Es nunca yo creo que difícil, se es va a poder lograr difícil. eso. Es difícil un poquito de convenir Sí. entre criterios. Pero bueno, entonces el estimado aproximado es entre unos promedios 30 Mira, si me equipos. preguntas a mí, yo creo que van a estar sobre los 20 equipos. 20 equipos. Pensando en que la gente de México que no tenía interés, por ejemplo, yo tengo noticias de 3, 4 equipos que no pensaban asistir a Toluca, aunque la cercanía, ya que se está presentando aquí en México, ya les está llamando un poco la atención y estoy casi seguro que van a participar. O sea, esos 4 equipos. Se suman. Y yo creo que a raíz de, por ejemplo, de esta entrevista y de que vamos a tratar de tenerlos comunicados, o sea, yo voy a tratar de hacer un esfuerzo de conforme se vayan dando los cambios en el campo, tomarle fotos cómo va quedando el pasto, tomando fotos cómo va quedando el layout, tomando fotos cuando lleguen las gradas. Bueno, las gradas van a llegar hasta el viernes, pero Okay. las carpas, o sea, todo cómo va quedando, irla subiendo para que, pues, se animen a jugarlo, ¿no? Claro. Entonces, pues esperemos que tengamos arriba de 20 equipos más que nada, pues, por el beneficio de la liga que lo está organizando. Correcto, entonces bueno, ahí está. Creo que es un número, es, bueno, es dependiendo que, bueno, algunos equipos sí se vieron desanimados, ¿no? Porque dicen, no, pues es que ya teníamos pensado. Por eso Mira, que la déjame hacer intención una era pausa eso, ¿no? ahí. Ajá. Tú lo sabes que cuando haces una reservación de habitación, Así es. tienes 24, 48 horas antes para cancelar. Entonces ahí yo no veo ninguna objeción. Ok. Te vuelvo a repetir, la gente que tenía sus vuelos a Toluca, que le den gracias a Dios que es a Toluca y que no es a México. Entonces, yo no creo, yo en lo particular no creo que les afecte. A lo mejor mucha gente desconoce la distancia que hay o qué tan rápido se van a transportar, pero de veras créanmelo, es muchísimo mejor volar de Toluca que volar de la Ciudad de México. Así es. Entonces, la gente que piensa venir a jugar y que tiene sus vuelos a Toluca, yo creo que como consejo les diría no lo cambien, sería un gran error. Y pues la gente que tenía sus reservaciones en el Fiesta Inn o no me acuerdo cuál es el hotel sede de Toluca. Ajá. Pues tan sencillo como que las cancele, están a más de una semana, Sí, sin no les problema. han hecho ningún cargo todavía, ¿Y no se los pueden y hacer? cámbienla ahorita al Comfort Inn, ahí están ya los teléfonos. Yo ya estuve en el hotel está a 10 minutos de la sede, Es un hotel nuevo, tiene es un apenas hotel nuevo, seis sí. meses. Es un hotel aparte muy accesible en cuanto a costos. Normalmente la tarifa diaria habitación doble Sí. está sobre los 1.300 pesos ya con el IVA y digo, realmente a lo mejor no es mucho el descuento que le están haciendo 300 pesos de descuento, pero pues ahora sí que algo es algo. Si compartes una habitación, van a ser 500 pesos por persona. Entonces, viajas, vas a estar viernes y sábado, te vas a gastar 1.000 pesos de hospedaje si lo compartes con otra persona más. La verdad es Y que te está vuelvo a muy bien. repetir, la transportación del hotel a la sede, si lo haces con anticipación, si pides tu camioncito que te transporte al hotel, va a ser gratuita. Si no, pasan cualquier cantidad de taxis por ahí, te van a llevar por menos de 50 pesos a la sede. Por supuesto, te va a llevar. La verdad es que no están lejos. Realmente nosotros, el campo ahí de todo Gotcha, pues ese es un campo vecino de Así es. Gotcha, México, y por esa razón me atrevo a decir que es un lugar sumamente cercano. Es decir, estamos a escasos 3 kilómetros de distancia, de No, y te enseguidita. digo. Y la bendición de que está el Centro Comercial Santa Fe ahí, se van a salir de jugar, se van a ir a bañar, si van con la esposa, con los hijos, se van a poder ir a ver una película, van a poder cenar a toda madre, Un lugar va a súper estar muy bien. seguro, un lugar súper seguro. Están Así es, realmente así es. en una zona muy privilegiada. La verdad es que están aislados de todo el tumulto y el relajo del centro. Y mientras tanto, pues ahí se mantienen en Santa Fe. La verdad es que no tienen mejor opción que esa. Pues Así bien, es. Jorge, algo que quisieras, no sé, yo quisiera atreverme a preguntarte si ves con una. Con buena, buena expectación el hecho de que MPL vuelva a campos. ¿Cómo ves esa Yo creo que, parte? mira, es algo muy acertado. Muchas de las gentes que inicialmente estuvimos en esto, ya sea Pepe, ya sea yo, lo habíamos promovido. Si tú me preguntas a mí, yo ahorita qué haría con esta deficiencia de equipos, con esta crisis que hay, inclusive tú lo estás viendo en PSP, que están regresando a los campos a jugar, Así es. no hay nada mejor, se pueden abaratar mucho los costos, se pueden abaratar inscripciones,
La inversión que normalmente se hace para montar, yo ya estuve en el MPL, yo ya vi los números, a mí se me hacían una exageración, pero de dejar 100 mil, 200 mil pesos tirados ahí en un estadio, pon tú que se vayan a la mitad, que se vayan a una cuarta parte, o la cantidad que quieras, ya es grandísimo, se va a quedar en el campo. Es Como en este decir, caso, digo, yo voy a aprovechar para cambiar mallas, voy a aprovechar para cortar pasto, voy a aprovechar para hacer varias adecuaciones al campo, que la gente que juega conmigo pues se va a ver beneficiada, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que no hay nada más acertado. Yo, si estuviera dentro de la organización, lo que haría es capar los equipos, no pecar de presuntuoso y decir, híjole, vamos a tener 80 equipos. La verdad es que hoy por hoy la crisis está pegando fuerte, no hay tantos equipos ya jugando. Se comete el gran error de tener rosters enormes, que yo en un principio cuando estuve en la MPL, yo proponía que hubiera rosters de 8 jugadores máximo, que no hubiera transferencias de jugadores en el año, que se respetara el equipo en el que están jugando. Y yo creo que otra cosa sería, si yo como jugador, por ejemplo en mi caso de malaria, tuviera todo el año jugando con malaria, claro, debe de haber algún tipo de concesiones, por ejemplo, si el equipo se desbarata, que pudieras pasar a formar parte de otro equipo. Hay muchos equipos con mucho abolengo que a todos nos gustaría formar parte de, y cuando ese tipo de equipos te llaman, pues te sientes halagado y dejas tu otro equipo. Pero claro. normalmente esos equipos, tú les ves el roster y son 20, son 30 jugadores, cuando nada más van a jugar 5, es ridículo, Sí, es es cierto. ridículo. Entran menos equipos a jugar, se desbaratan equipos. Entonces yo creo que si las ligas se enfocaran a realmente tener una base de datos de los jugadores, a lo mejor no credencializarlos con APA, pero sí No tenerlos necesariamente, exacto, es lo identificados. que te iba a decir, que no necesariamente fuera un organismo internacional, es decir, que comenzáramos desde una perspectiva más centralizada, más concentrada en nuestro país, que es decir, como bien lo Claro. dices, que no tengamos dispersos otros 15 jugadores que dicen, bueno, pues voy a esperar el turno a lo mejor en la tercera, la cuarta, la quinta fecha para poder participar. Mejor formar otro equipo, ¿no? Y tener esa opción de que a lo mejor incluso esos mismos 15 jugadores se enfrenten entre sí dentro de una categoría, pero como un equipo más, un equipo formal, ¿no? Mira, yo creo que el gran problema que hay ahora en los equipos, yo lo veo día con día en mi campo, es eso que te digo. O sea, a nosotros nos ha pasado muchísimo. Nosotros somos un equipo, pues vaya, que tenemos mucho tiempo jugando, pero no somos de los mejores equipos. Tratamos de echarle muchas ganas, tratamos de entrenar y lo que Pero sea, asisten. sí, pero muchas veces te desmotiva, Pablo, que tú estás trabajando con muchachos durante 6, 7 meses y a la hora que ya llega el torneo, viene otro equipo y te lo quita, ¿me entiendes? Entonces dices, híjole, ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, dejé de asistir a los torneos, número uno, por eso, por desintegración del equipo, Claro. también economía, no te digo que no, pero básicamente es esa desmotivación, o sea, que tú estás trabajando con los muchachos sábados y domingos y demás, y a la mera hora te dan las gracias y se van con otro equipo. Entonces, y yo creo que si cuidáramos un poquito más eso, yo creo que habría más gente jugando. No tanto lo tienen que cuidar los jugadores, porque es entendible que tú vas a querer estar donde siempre no sé, hay equipos grandes. No quiero decir nombres, ¿no? Porque no quiero ofender a nadie, pero que a todos nos gustaría estar jugando ahí. Y en el momento que te llaman, a lo mejor es como tu sueño realidad y te vas. Pero la verdad es que estás desbaratando un equipo que le tomó mucho tiempo hacerse de su equipo, pedir permisos, porque la mayoría de los chavos que están jugando pues dependen de los padres, dependen de los permisos. Entonces, pues vaya, sí es algo que le está pegando también al paintball. Entonces, yo creo que es un punto que deberían de cuidar las ligas. Pero fíjate que, como bien lo dices, y yo la verdad es que comparto tu filosofía. Es bueno que la liga empezara a voltear hacia los campos nuevamente, ¿no? Estamos Claro. en medio de una crisis, en una crisis en donde pues no hay mucho dinero circulando y para muchos tal vez no les ha afectado, pero para otros tantos sí. Entonces, Mira. ese resto de personas, antes de que continúes, perdón, es importante que la tomen en cuenta y si ustedes llevan un torneo, o decir, la directiva lleva un torneo a un campo, como bien lo dices, puedes abaratar los costos y darle entrada a ese equipo que a lo mejor
con un descuento de, no sé, X cantidad de dinero en las inscripciones, les sea más fácil integrarse a la liga, ¿no? Y eso, como dices, tienes dos beneficios: beneficio para el jugador y beneficio para aquel que es dueño de ese espacio, de ese campo, para que mejore su infraestructura y que el siguiente año a lo mejor se le tome en cuenta en cualquier otra fecha, o si no, al tercer año. Pero ya ganamos con el equipo, ya vamos integrando jugadores que a lo mejor por cuestiones financieras no podían asistir, y a la vez el campo se nutre de recursos para mejorar su infraestructura. Eso es bien válido, y eso sí también lo comparto contigo y con Pepe. Recuerdo en aquella ocasión que estuvimos en una junta, ¿te acuerdas? Allá En en Guadalajara. Guadalajara, no, cuando inició MPL, que estábamos En la casa allá de en, Pepe. no, estábamos en San Diego. Estaba Mario Ok. Kahn, estabas tú, Sí, sí, estaba sí, sí, Pepe, sí. estaba Javier, IHOP. En un IHOP, sí. ¿Te recuerdas, no? Entonces, Sí. creo que es el momento en que MPL debe regresar a sus inicios y debe de empezar a retomar esa fuerza desde los campos, como lo está haciendo. Tú acabas de decir, el ejemplo es muy claro. PSP está volviendo a hacer sus eventos en campos. Claro. Entonces, sí, la verdad es que sí comparto tu filosofía, Jorge. No sé si quieras agregar algo más. No, no, nada, Pablito. Pues, digo, te agradezco el espacio. Espero que me gustaría ver más integración de parte de la gente que formamos, pues la comunidad de este deporte, ¿no? Sí, Porque claro. al final de cuentas, yo creo que dividir no va a llegar a ningún lado. Sí entiendo que cada quien tiene intereses creados y pues obviamente muchos vamos por un beneficio económico. Pero si lo hacemos con cabeza, si pensamos en regresar los eventos a los campos, ayudaría a bajar precios. Mira, muchas veces es tanto el amor al deporte que yo te puedo apostar que Sí. más del 70% de la gente que asistimos a los torneos, independientemente a lo mejor no porque podamos, no vamos por un premio económico, vamos por un trofeo, vamos por una medalla, vamos por un reconocimiento, Claro, vamos por convivencia, claro. vamos por... Mira, yo me acuerdo... Las asistencias a los torneos era padrísimo, man, porque veías a cuates que de Monterrey, de Guadalajara, de Claro. Oaxaca, de no sé, N cantidad. Y pues era como una familia, la verdad es que era Así como una es. familia y era padrísimo y el torneo se desarrollaba padrísimo. Y créeme que a más de la mitad de la gente no les interesaba el premio económico. Así es. Porque hoy en día ya las distancias de los equipos, afortunadamente ya los equipos cada vez son más competitivos, la curva es menor, Claro. ya se está reduciendo mucho, pero pues siempre hay equipos puntas que tú sabes que poder llegar a ganarles a ellos, es meterle dinero en pintura, meterle dinero en entrenamientos, etcétera. Y como te repito, por lo menos en mi caso, yo te aseguro que más de la mitad de la gente que juega no es un beneficio de premio económico. Entonces también si los organizadores pensaran un poco en, ok, ¿sabes qué? Te voy a dar un trofeo bonito, te voy a dar un reconocimiento bonito, te voy a abaratar la inscripción, no sé a cuánto, habría que sacar números Sí, claro, desde luego. de nueva logística, pero yo creo que esto se puede volver a retomar. Y además, ¿sabes qué? Que creo que hasta le da diversidad. Es decir, yo recuerdo que había eventos, por ejemplo, en los de Arizona, ¿no? En Phoenix, cuando juegas a lo mejor en ligas en Estados Unidos, y a veces juegas hasta en tierra, ¿no? Aquí somos como que estamos muy mal acostumbrados, realmente los jugadores de speed estamos muy mal acostumbrados a que queremos el pastito y el ¿Sabes césped. qué pasa? Mucha gente no tiene la experiencia. Mucha gente lo ve en los videos. Sí. Desgraciadamente somos un país bien malinchista. Y siempre el pasto del vecino es mejor. Mucha gente que ha asistido a PSP se da cuenta que juegas en Zacate. Así Hay es. muchas canchas buenísimas en jugar. Aquí en el DF pues, está Sicarios, está Bunkers, estamos nosotros. Que yo te aseguro que cualquiera de los tres lugares... tiene mejor pasto que muchas de las otras sedes que ellos van y Claro. pagan miles de dólares por jugar. Así es. Pero pues obviamente tú no vas a sacar una foto de un campo medio rascuachón, ¿verdad? O sea, tú vas a sacar... Mira, es cuestión de actitud, Pablito. Tú ponte a ver videos en el YouTube o ponte a ver fotos Claro. de eventos en Estados Unidos y muchas veces es hasta en tierra, mano. Así Ni es. siquiera es Zacate, es en Grava, tierra. es grava. Muchas de las instalaciones que hay, el campo que acaba de ser ahorita el Road to the World Cup, yo no tuve el campo de Pluma o de Sergio, no sé de quién sea, el del Nido del Águila,
Yo las fotos que vi, no tengo el gusto de conocerlo, pero se ve muy buen campo. El campo de Andrade está padrísimo. No sé, o sea, la verdad es que en México hay muy buenas instalaciones, se pueden hacer muy buenos proyectos, se pueden hacer muy buenos juegos, Claro. pues al nivel y a la capacidad de cada campo, ¿no? A lo mejor si nos enfocáramos un poquito más a llenar nuestras propias canastas y no decir, ah, yo quiero acaparar todo el paintball, Sí. todos tendríamos buenos números. Sí, yo creo que sí, esa es una. Digo, a lo mejor hablamos desde nuestro punto de vista, ¿no? Nuestra opinión, Claro. pero sí sería importante que a lo mejor por ahí hiciera clic ahí en las. En los pensamientos y en la mente de los organizadores y de los líderes de estas ligas, ¿no? Para que sí se vuelva en un inicio hacia los campos, para que se utilicen, digamos, todos esos recursos para incentivar a nuevos equipos, Yo creo que ¿sí? eso es inevitable, Pablo. Yo creo, digo, lo he visto. Hace algunos años era rarísimo el campo que tuviera inflables y hoy en día Sí. no me canso de ver fotos en el Facebook o no sé, en otras redes sociales o en Instagram o lo que sea, que hay equipos en Playa del Carmen con inflables padrísimos, en Oaxaca, en todos lados, o Sí. sea, muchísimos con mejores inflables de hasta los que yo tengo, la verdad, y pues da mucho gusto, la verdad da mucho gusto, ya no es el típico de que jugabas No, no sé si te acuerdas del buen amigo Wences, que ahorita está en Nueva York, que tenía Sí, claro, cómo ¿cómo no. se llamaba ese No campo? me acuerdo cómo se llamaba, pero sí, El que ya. estaba en Texcoco, que era Texcoco. con pajas y forradas y cosas así. Digo, a final de cuentas era la actitud y era las ganas de querer jugar, ¿no? Pero Sí. está padre que cada vez más campos haya más compresoras, haya más búnkers, estén volteando más a México, No sé, ¿no? Ojalá y algún día se pueda concretar algo bien, pero yo creo que no hay mayor acierto que las ligas estén mirando para los campos. Pues bien, y como lo dice Jorge, estamos favorecidos por buenos espacios y tenemos ahorita estas grandes facilidades. No lo vean como algo malo. La verdad es que hay muchos rumores en respecto a que MPL viene en una trayectoria de decadencia, que bueno, cada vez menos equipos están interesados, pero hay que tomar en cuenta que bueno, fue una liga que inició, que independientemente de que la gente tome partido por alguna opción de juego, como formar otra liga, ya sea RTWC, o que estén haciendo sus propios torneos de manera regional. MPL, bueno, fue algo que surgió en un inicio, conviniendo más bien con todos aquellos involucrados con más experiencia y que hay que fomentar con buenas ideas y con asistencia, ¿no? Entonces, creo yo y veo con buenos ojos el hecho de que se haya hecho este cambio, porque además, como bien lo dices, yo ahorita que recuerdo, se me olvidó preguntarte acerca de compresores, ¿no? Porque ese es también algo que les preocupaba, ¿no? Porque dicen, bueno, no sabemos si la capacidad del compresor de Gocha México tenga la capacidad para poder brindar el servicio adecuado Bueno, a en la ver, ahí te fecha. va. Voy a hacer una pausa. La capacidad que tiene el compresor de Gocha México es un compresor que puede subir hasta los 5000 PSIs. Desgraciadamente, el compresor está capado porque los tanques de almacenamiento que yo tengo no son más que de 3600. Okay. Entonces, el compresor de Gocha México no se va a utilizar porque no daría abasto a la cantidad de gente que pensamos va a asistir. Ya hay un compresor en México, Okay. viene otro compresor en camino nuevo. Sí. Hasta donde yo sé va a haber dos o tres compresores, 4500 PSIs. Okay. No sé, te vuelvo a repetir, logística, ellos cómo la van a llevar. Hasta donde yo sé vienen, yo sé porque ya lo vi que hay un compresor en México, que viene otro en camino. No sé cómo los vayan a manejar, quién los vaya a manejar, etcétera. O Pero sea, bueno, se tiene la opción de un compresor adecuado o tal vez dos, los que sean necesarios, porque ya lo contempló MPL que desde un más de un principio. compresor va a haber, o sea, eso tenlo por seguro. O sea, el peor escenario que pudiera llegar a haber es que echáramos a volar mi compresor y que estuviéramos jugando a 3000 PSI. En dado caso que se arruinara un compresor y se arruinara un segundo compresor, pues hay un tercer compresor de respaldo. A lo mejor no muy adecuado a lo que la liga está acostumbrado, pero pues vaya, está el compresor ahí de respaldo. Se está preocupando
en hacer un evento de calidad al nivel de dinero que se tiene. Pues te repito, va a haber una grada para 100 personas que va a estar techada. Están las dos áreas de pits, como normalmente acostumbran jugar los jugadores de abierta, o sea, tienen sus pits. Hasta donde yo sé, va a haber aire en los dos pits. O sea, va a haber mesa con push fields en los dos pits. Okay. Va a estar Eclipse con su tienda, va a estar DAI con su tienda, va a haber pintura, no sé qué pintura vayan a traer, pero creo que va a ser de aquí. Okay. Va a haber un restaurante. Te vuelvo a repetir, o sea, se va a tratar de que darle la comodidad que están acostumbrados los jugadores. No va a ser la magnitud que ellos están acostumbrados de dos canchas preciosas, 10 tiendas, no va a ser eso porque pues evidentemente los ingresos no lo permiten y la sede ahorita no lo permite. Se estuvo pensando en armar dos canchas, incrementaba el presupuesto, ellos fueron bastante honestos en la manera de pensar y decir, bueno, pues realmente estamos esperando tanta gente, se puede manejar en un solo campo y pues se va a hacer en un solo campo, no tiene caso. Usted, digo, la gente que ya conoce Gocha México y que ha asistido a Gocha México, ya en el 2010 se utilizaron las dos, hubo Sí. 52 equipos, no sé, creo que ya Pepe ha rebasado esa cifra o no sé si alguien más la haya rebasado, pero en ese entonces era la sede que más equipos había tenido la Sí, la MPL de MPL, sí. y se corrió padrísimo y la gente estaba muy, Muy contenta. muy... ¿cómo se dice? O sea, no, como que no creían mucho en la sede, no creían mucho que se Sí. pudiera llevar. Y yo hasta donde recuerdo, fluyó poca madre. Las tiendas vendieron mucho, creo que es donde más se ha vendido. Ahorita pues no es lo mismo, ¿no? Por la cantidad de gente que va a ir y por la economía. Pero pues vamos a tratar de con los recursos que hay, darles a como están acostumbrados. Va a haber vallas para que, o sea, va a estar la... Los, el, no sé, creo que va a haber scoreboard, hasta donde yo sé va a haber Okay. scoreboard con sus relojes, todo como se acostumbraba a llevar, va a haber unas vallas para que no puedas acercarte A la red. a la red, o sea que te van a estar como las vallas donde son los arrancaderos normalmente, no sé si los has visto que son Sí, claro. unas vallas de 1,20 m de alto con barrotes, entonces no va a estar la típica tira, sino van a estar las vallas. No vas a poder accesar luego luego a la red, ahí va a estar, o sea, va a estar bastante seguro, pues. Sí, Y eso es muy bueno. esperemos que sea del agrado de la gente que juega, porque al final de cuentas, como te repito, yo soy jugador y pues me gusta que todo eso esté, Funcione. ¿no? Entonces, vamos a tratar de que todo eso esté. Pues muy bien, pues la verdad es que nos dejaste en claro varios puntos. Está la parte del hotel sede, la transportación, los beneficios que van a obtener al viajar a la ciudad de Toluca, las distancias, los tiempos, el compresor ya quedó aclarado, van a ser dos compresores fijos y bueno, tener la tercera opción que es la que ya se tiene de cajón ahí en Gocha México. Gocha México está trabajando, está, de hecho, hace un rato todavía hablábamos con Jorge y seguía ya echando mano de obra ahí en el campo para dejarlo lo mejor adecuado. Entonces, pues creo que es una opción. Sí hay otros eventos, sí hay otros torneos, pero bueno, para aquellos que todavía después de este cambio dudaban, ya con esta plática, esta charla que tuvimos con Jorge, bueno, pues les quedará claro que sí es conveniente, va a ser creo yo, es un evento modesto, pero cómodo y bien adecuado. No están pensando en hacer un evento con un gasto excesivo para no tener una especulación. Están haciendo algo con calidad de acuerdo a las posibilidades. Y bueno, no hay mejor opción. Recuerden que no se hizo por capricho, se hizo por una situación que es totalmente justificable, que es la situación meteorológica que ha cambiado en estos últimos días en la República y que ha afectado la cancha sede. Entonces, pues se les invita, ¿no?, a que asistan y pues si no van a inscribirse, por lo menos vayan y asistan y vean para Claro, que... que disfruten, que se vayan a tomar una cerveza, que vean a los amigos, que vean juegos. O Exacto. sea, pues digo, hay paintball, va a haber diversión, que vayan a las tiendas a comprar. No sé, o sea, que se acerquen a ver cómo se va a desarrollar el evento. Yo creo que hay buena intención de parte de la liga. Perfecto. Yo sé que muchos han estado defraudados. Pues no sé.
que asistan a bien, los que quieran dar su voto de confianza, que den su voto de confianza. Vuelvo a hacer hincapié, se va a tratar de tener la misma calidad, más chiquito. Así o es. Sea, las mismas comodidades, pero más chiquito, en lugar de dos canchas, que sea una sola cancha, etcétera. Oye, me están si me preguntando acá. Permites, lo que sí yo Sí. les pediría de favor, les recomendaría Sí. a la gente que va a asistir, a los equipos que van a asistir, la capacidad de estacionamiento que nosotros tenemos no es muy grande, es aproximadamente como de 50 coches. Hay un estacionamiento enfrente, pero les van a estar cobrando. Entonces, yo creo que la mejor opción siempre es los compartir que el pueden estar auto. hospedados ahí, que tomen su taxi o su camioncito para que vayan para allá. Los que viajen de la Ciudad de México o de otras partes, traten de viajar varios en un solo Vehículo. en un solo vehículo. O sea, el equipo que viaje en un solo vehículo, no sé. Va a Porque muchas beneficiar. veces pasa que llega el jugador en su coche con su maletota y pues digo, que piensen un poquito en eso, ¿no? Y para que más que nada no estén incómodos. Okay. No va a haber servicio ballet, ni mucho menos. Hay estacionamiento en el club de fútbol de enfrente, lo van a estar cobrando, entonces yo les recomiendo. Está el Sam's Club también, hay un sitio de taxis afuera, entonces si quieren que su coche esté seguro, si quieren que no se esté preocupando, hasta el mismo centro comercial lo pueden dejar, pero yo sí les recomiendo que lleguen ahí en taxi o que compartan un coche, que lleguen desde temprano y que se vaya todo el equipo en un solo coche, que no lleguen en varios coches, porque si no se va a A complicar un poco saturar, para la gente que va a querer llegar. moverse y salir. Sí, así está. Muy bien. Pues no sé si gustes agregar algo más, Jorge, porque casi estamos por terminar. Pues gracias por el espacio, Pablo. No, Y pues al lo que contrario. siempre he dicho, pues que jueguen paintball en donde quieran, que acostúmbrense a pagar la pintura donde vayan a jugar, que acostúmbrense a pagar su fee de campo. Créanme que los costos en México son los más bajos que puede haber. Hay muy buena pintura de todos los distribuidores. Está Draxus, está GI, la pintura que tú vendes, está Valken, no sé, o sea, la verdad es que hay muy buenos costos de pintura de todos los distribuidores, y hay muy buenos precios en los campos, entonces, pues a jugar paintball. Así es. Pues bueno, vamos a agradecer a Jorge por el tiempo y el espacio y un aplauso, Rafita, ¿no? Porque sí se lo merece. Oye, Jorge, alguien me preguntaba por acá. Y si no iba a ver las 4x4 que hubo en el 2010. Sí, ya están reservadas para ti, Fabián. Ah, muchas gracias. No me van a dejar con eso nunca. No, 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 es que no, fue el Mira, boom. Se quejaron de las 4x4, te voy a ser sincero. No, yo no me quejo, yo no me quejo, güey. Y el Photoshop, la verdad, sí hace maravillas. Pero más de uno estaban picados ahí con las 4x4. Estaban las modelos de Monster que llegaron, que esas sí estaban súper bien. Ajá. Todos estaban con las 4x4. Todos estábamos con las 4. Esa fue la culpa de Armando. Esa sí, fue ¿verdad? La culpa de Armando. Pero bueno, muchas gracias, George. Gracias, te deseamos todo el éxito y les recordamos que, bueno, pues este fin de semana para aquellos jugadores y equipos que estén interesados en inscribirse de último momento a MPL, Jorge ya tiene el layout que van a jugar en MPL este fin en 8. Ya lo tienen este fin de semana para que vayan y entrenen. Va a tener suficiente pintura para... Perdón, déjame hacer hincapié. Sí. Probablemente no nos dé chance de montar el layout con los inflables. Si es que no llegan. Pero vamos a tratar de que para el sábado y el domingo Ajá. ya esté no perfectamente bien cuadrado y demás, sino que para que puedan jugarlo. Ok. ¿Sí? Ya por ahí del martes, a más tardar el miércoles, ya va a estar el layout que se va a jugar con los inflables que se van a jugar. Ok. Repito, ahorita tengo unos Valken. Ok. Sí, que están mucho mejores que los que yo tengo. Se va a jugar mucho mejor, pero no creo que vayan a ser los inflables definitivos. Estamos esperando un set nuevo 2013. Ok. Que espero para el martes, miércoles. Y si los organizadores y la liga me lo permiten, va a estar abierto el campo para los que quieran ir a cascarear. Obviamente por ahí del jueves, por ahí del viernes yo creo que ya no vamos a dejar que la gente juegue, vamos a limpiarlos, vamos a limpiar la cancha. Las canchas para que todo esté en óptimas condiciones de la gente que llega. Evidentemente al día de hoy los breakouts, las salidas, pues obviamente están
eches un lodazal, pero pues por más que queramos, Es que es inevitable con las lluvias. sí, vamos a tratar de a lo mejor de poner unas alfombras ahí o de echar aserrín o de. O sea, vamos a tratar de que jueguen Lo mejor que se puede. bien rico, vamos a estar drenando la cancha. Entonces, pues no sé, vamos a tratar de que esté todo en óptimas condiciones. Perfecto. Pues muy bien. Gracias, George. Gracias a Agradecemos. ustedes. Visiten ahí su página también y aquellos que estén interesados pues ya tienen la información básica. Cualquier duda al respecto, Última pues cosa que se me olvidó, voy a sí. hablar mañana con la MPL. Ok. Si quieren hacer yo creo que no, ellos no tienen ningún inconveniente, pero si quieren, ya mañana yo les voy a pedir a ellos si me lo permiten o no. Si quieren inscribirse, Ok. está la tienda Gocha México en Avenida Steam 1328A en Bosques de las Lomas. Aceptamos todas las tarjetas de crédito para aquellos que a lo mejor de última instancia deciden inscribirse, Inscribirse. ahí pueden hacerlo. Yo vi posteada una cuenta de banco, ahí también lo pueden hacer. Te repito, esto lo estoy diciendo por mí, Sí. más que nada para que haya más afluencia. Yo les voy a ofrecer el día de mañana las terminales que tengo de Visa, Mastercard y American Express para que puedan hacer los pagos. Perfecto. Entonces, no creo que vaya a haber ningún inconveniente para los que quieran inscribirse a la tienda. Espero el día de mañana ya esté posteado si se va a recibir o no pagos en la tienda. Perfecto, pues esa sería una muy buena opción para aquellos que quieren atrasar su pago, bueno, a ganar un poquito de tiempo y a 30 días, pues está genial, ¿no? Así es, Entonces, amigo. bueno, pues muchas gracias, George, y ahí estamos Gracias en a ti. contacto. Está el Facebook de Jorge Holguín, está el Facebook de Gocha México. Cualquier duda, pues contáctenlos, mándenle un inbox, mándenlo en el muro, y si es un beso, pues también, no sé si se vale, ¿no? Quiero mandar saludo al buen Fernando Vázquez, al grifo, que estaba también dudoso de venir, igual yo creo que va a animarse después de escuchar esta Esperemos buena que sí, charla, que venga el buen ¿no? grifo. Que bueno, que como bien lo dices, se vuelva a hacer esa buena convivencia y que sea algo Claro. bien familiar, ¿no? Que se vuelva algo bien integrativo. Entonces, muchas gracias, George. Agradecemos la conexión vía Skype. Y bueno, le damos un aplauso de despedida al George. Gracias, George. Nos estamos en contacto. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, George. Pues vamos con el promo para hacer una pequeña pausa de preso y continuamos. Gracias. Y bueno, esto se puso bastante interesante, me gustó. ¿Cómo viste, Rafita? ¿Verdad que está bien? Ya pues, vamos a tener hasta incluso las 4x4. Tenemos en el chat que se nos olvidó porque estábamos tan metidos en la conversación con el buen George, con Jorge Holguín, que se nos olvidó comentarles que bueno, pueden interactuar con nosotros a través del chat para que tengamos bien a bien sus opiniones al respecto. Y bueno, está ahí conectado desconocido 1977. Saludos, saludos. También quiero mandar un saludo allá a Oaxaca, a Gocho el Retén, del buen amigo Julio Garzón. Saludos, amigo. Te deseamos todo el éxito del mundo para que pues ese Gocho el Retén siga adelante. A pesar de que, bueno, pues sabemos que han estado las lluvias bastante fuertes y en general esto se ha visto afectado en cuanto a la asistencia de jugadores en los campos de diferentes localidades. Pero bueno, vamos a llevar a cabo, bueno, nuestra comparativa nada más de manera muy breve porque el tiempo apremia.
Habíamos preparado a ustedes una comparativa de lo que es los cañones slide, sí, que son cañones principalmente creados para marcadoras de alto rendimiento, marcadoras para speed, marcadoras que se utilizan de manera ya más más común en los juegos de speed. Pero sin embargo, muchos jugadores, bueno, los utilizan para sus marcadoras de escenario. También tenemos lo que es el Hammerhead, el cañón Hammerhead, que tiene una variedad muy, muy importante de cañones, de bugs, que bueno, pueden ustedes consultarlo a través. Vamos a ver algunas imágenes que aquí, bueno, estaremos viendo que pues Slide presenta incluso en estuche sus cañones son de fibra de carbono con unos diseños bastante buenos. Han mejorado bastante su desempeño. Las primeras generaciones de los cañones Slide, bueno, pues tenían algunas pues inconsistencias en su fabricación que provocaban de pronto pues una variación en su desempeño, pero sin embargo en estos últimos años han mejorado en su fabricación. Entonces, pueden consultarlo, pueden checarlo, principalmente para aquellos que están iniciándose en lo que es el segmento de Speedball. Es una buena opción para adquirirlos. Como verán ustedes, pues hay diferentes tipos, colores, sobre todo que, como les repito, han mejorado en el aspecto de su acabado en el interior, porque a veces solían tener algunas especie de pues residuos, rebabas, por decirlo así, en las perforaciones, y esto en el interior del cañón pues afectaban que el desempeño fuera el más óptimo, pues rayaban o rompían las bolitas. Hay los kits que traen 4, 3 o hasta 5 inserts, o más bien bugs, para poder ajustarlos al tamaño de su bolita, de la bola que van a utilizar en el juego, ¿no? En el fin de semana. Entonces, ahí tienen ustedes. Es un cañón bastante ligero, bastante bueno. Sobre todo que, pues no son económicos, realmente no son baratos. Son cañones muy buenos y que, pues por su tecnología, pues tienden a tener un precio ligeramente elevado, ¿no? Pero el beneficio que obtienen es bastante, porque esto les ayuda a ustedes a mejorar su puntería, a mejorar su alcance en algunos casos, y esto pues el beneficio es en el consumo de pintura, van a desperdiciar menos pintura. Como ustedes verán, incluso hay algunos acabados ahí con la pintura esta hidrográfica. No sé si se recuerden que teníamos por ahí un programa anterior la manera de aplicar la pintura hidrográfica. Entonces, chequen la página Slide Paintball, y ahí podrán ver la gran variedad que tienen. Es un buen cañón para las marcadoras de speed, para aquellos que quieran mejorar sus desempeños en las marcadoras, incluso de escenario. Pueden cambiar, pueden encontrar una buena opción en ellos. Sin embargo, si me dijeras, bueno, voy a ver los cañones de Hammerhead. Ya están los Hammerhead, a ver si tenemos hoy una imagen, Rafita. ¿Ese es uno de ellos? Sí. Los Hammerhead pues se caracterizan por ser cañones pues principalmente creados para lo que es jugadores de escenario, más bien para las marcadoras de escenario. Y hay una gran variedad. Están el Shark Tooth, está el Widow, ¿qué se llama? Ahí tenemos varios, ahí están, hay unos riflados que están rayados que les ayudan a mejorar. Ahí está un kit, ese que comemos ahí, es un cañón muy cortito, es un cañón de 5 pulgadas que le agregan a ustedes el bag, que vienen ahí, el bag es con diferentes tamaños, incluso cuando ustedes lo ordenan en la página, pueden ordenar diferentes medidas para, como les repetía, para el tipo de balas. Y tienen un medidor, ese que se vea a su derecha, en color azul, es un medidor de bolitas, les ayuda a ustedes a tener una idea más clara de qué tamaño es el ideal para utilizarlo en su cañón. Ese medidor es fundamental, ya que dependiendo la marca, bueno, pues también va a depender el tamaño, y eso es como un patrón
de medidas que les va a ayudar. Muchos jugadores últimamente han estado preguntándose si es una buena opción. Son caros, si son unos cañones que rebasan los $100 en respecto a los a comprar el kit, como lo vieron en el maletín. Pero vale la pena porque, como les repito, les va a ayudar a mejorar su puntería y esto, pues, a su vez se va a ver reflejado en el consumo, ¿no? Van a desperdiciar menos bolitas. Y pues además de que pues tienen unos buenos diseños, incluso hay unos, le llaman ellos fins, lo que es el back, porque bueno, ya saben que en Hammerhead pues está basado en el nombre del tiburón, este tiburón, ¿cómo le llaman? Este, que tiene cabeza de martillo, ¿no? Este, Rafita, el tiburón cabeza de martillo. Entonces, de hecho, yo creo que tomaron el nombre, la verdad estoy divagando, pero porque esos tiburones son unos tiburones muy precisos, lanzan una cazan en lo que es el fondo del agua, los tiburones de cabeza de martillo, porque emiten una onda electromagnética para detectar a sus víctimas y comérselas. Entonces, yo creo que de ahí tomaron el nombre, esta compañía Hammerhead. Tiene muy buenos cañones, incluso también hay cañones, hay una versión, ¿cómo le llaman? De oro, que le llaman el cañón. Ahora verán, ahorita les voy a platicar de eso. Vamos a ver acá en la página. Yo lo estoy viendo. Ay, cañón, este no es. Este no es. Okay, vamos a ver. Que pues ustedes bien pueden consultar. Viene la especificación en la página, ¿no? Los nuevos que son cañones, hay uno que es el para las marcadoras Tiberius, que las marcadoras Tiberius, los jugadores que traen marcadoras de escenario, la marca Tiberius, son bastante malos los cañones originales. Pueden adquirir un cañón Hammerhead. El First Strike es compatible con las bolitas, las First Strike, y es muy muy bueno. Entonces, el muzzle es la parte de la punta. Ahí vemos nada más. Creo que más adelante tenemos otras imágenes, Rafa, donde están las puntas. No, creo que no los bajamos, pero hay diferentes. Hay un nuevo cañón que le llaman el Mofo. Es un cañón de fibra de carbono que trae un muzzle bastante, bastante padre, que se ve un diseño bastante chido. Lo van a poder ver en la página de hammerheadpaintball.com. Y hay unos cañones que incluso traen una especie de extensión para hacerlo más grande, para hacerlo más largo. Pueden, hay otro cañón que le llaman el Alpha Black, New Alpha Black, y es riflado, bastante bueno, con un muzzle que es la punta, muy padre. Ahí vemos este cañón que están viendo ustedes en la pantalla, es un Shark Tooth con un muzzle que es la parte de la frontal, que les ayuda, como tienen esa salida bastante ventilada, les ayuda a reducir un poco el ruido. Entonces, entre más ventilada esté la punta, eso disminuye el ruido. El Shark Tooth, tenemos el Battle Sticks, que también estuve leyendo la información técnica y es una muy buena opción para aquellos que no quieran tener un cañón demasiado largo. Pueden comprarlo en 14 o 16 pulgadas y tienen una precisión bastante, bastante buena, ¿no? Vamos a nada más quiero comentarles acerca de este que me llamó la atención. Hay uno que les voy a comentar, nada más déjenme checarlo aquí en la página. Quiero estar seguro de cuál es el modelo para que aquellos que estén. Es un Sniper Mix Kit. Tiene seis combinaciones diferentes, ¿no? Entonces lo pueden ustedes checar ahí en la página para aquellos que les están pensando comprarse un cañón tipo sniper, un cañón largo, muy preciso. Por los comentarios que vi en el foro de PB Review, es un cañón que tiene una calificación promedio de 9 puntos y vale la pena el costo, ¿no? Porque, pues sí, es ligeramente caro, la verdad que rebasa los más de 100, $120, pero es un cañón para aquellos que les gusta estar, no sé, al acecho, ¿no? En utilizar el elemento sorpresa, pues es una buena opción para aquellos que quieran, ¿no? Viene, es con un kit de seis combinaciones distintas y trae dos cañones que se pueden combinar y convierten en un cañón más largo. Viene con un cañón de 5 pulgadas y con otro de
7 y con una extensión para que los lo conecten, sobre todo en la parte de los empalmes. La verdad es que físicamente los pueden ustedes ver cuando lo adquieran, que no van a encontrar, van a encontrar más bien una mínima separación entre cada empalme cuando ustedes enroscan tanto lo que es los bags, que le llaman ellos fins, con los cañones en general. Tienen pues cuerdas, obviamente ustedes pueden elegir ahí en la página de internet pues cómo lo quieren, con qué tipo de muzzle, que sería la punta, y les repito, el fin, que sería la parte del back, el tamaño. Pueden elegir el color, pueden elegir la cuerda, si es para una 98, si es para una X7, todo eso. Entonces, es una buena opción. La verdad es que nos ha impresionado la evolución de estos cañones. Y pues próximamente ya estaremos empezando a comercializarlos acá en todo Gotch. Pero bueno, entonces ahí tienen, las comparativas son muy buenas. La verdad es que si voy a jugar Speed, pues yo la verdad me voy a quedar con los Slide. Y si voy a jugar escenario, pues voy a hacerme la ronchita para comprarme un Hammerhead. ¿Ok? Pues bueno, no me queda más que pues darles, agradecerles. Desde Guanatos, dice desconocido, nos saluda. Pues agradecerles su atención y desearles que pues tengan un bonito fin de semana, tengan un buen fin de semana lleno de bochazos, de bolazos, no se agüiten porque las lluvias se hayan inundado sus canchas. Busquen la manera de no apagar esas ganas de jugar, ¿no? Y que si tienen la oportunidad también de aportar algo para la gente que ha perdido todo en estas inundaciones en los estados de Guerrero, Michoacán, Sinaloa, por todo esto. Aparte, pues acérquense a los centros de acopio, lleven algo, porque la verdad es que pues sí, hay mucha gente que lo va a necesitar, gente que perdió realmente todo, y sus ropas, todo, no tienen nada. Entonces, si algo pueden colaborar y contribuir, pues háganlo, ¿no? Y no lo dejen. Desde hace 8 días estamos insistiendo en que se acerquen en su localidad de acopio más cercano y lleven algo, agua, lleven comida, pregunten qué es lo que pueden aportar y llévenlo para que pues también la gente que pues ahorita lo está necesitando, pues de alguna manera ustedes los pueden ayudar, ¿no? Hacerles, acercarles un poquito de lo que ustedes a lo mejor pues no nos compramos los cigarros, no nos compramos la cerveza, pero pues podemos comprar un par de latas, un no sé, algo, pañales para los chavos y medicinas, algo que puedan ustedes contribuir. Háganlo. Yo no, no me queda más que agradecerles el tiempo, el espacio, y agradecerle a Jorge nuevamente que haya podido contactarnos para tener esa buena charla. Y pues ya eso es todo. Muchísimas gracias. Esto fue TV Gocha. Yo soy Pablo Cordero. Agradecerle a la licenciada Valle, que desde donde está, pues nos está apoyando con publicaciones, con la portada. Rafita, que siempre hace posible este programa, a la gente que nos está siguiendo y a la gente que pues nos ha visto en vivo, pero les pedimos que pues compartan el programa para que esto sea de ayuda para algunos jugadores y gente que le esté empezando, pues les sirva de instrucción. Yo soy Pablo Cordero, estamos viéndonos el próximo jueves 9:30, ahora sí, en punto. Y pues no se olviden de usar su capuchón. Cuídense, gracias y hasta luego. Nos quedamos con preso por última vez. Hasta luego.
locations.